estamos de regreso con más información en Cuenca en Directo. Damos la bienvenida, un gusto recibirlo en nuestros espacios al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Y es importante conocer cuál es el criterio del sector productivo, del sector empresarial también acá en la localidad y a nivel país, de lo que está sucediendo de manera progresiva ya con la desgravación de las salvaguardias. Bienvenido, Jaime, un gusto que esté con nosotros. Se dio en primera etapa en el mes de abril, el primero de mayo también fue la segunda ocasión y en junio se levantaría ya pues esta situación de las salvaguardias. La pregunta es, ¿cuál será el efecto de la reducción escalonada de las salvaguardias en nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a quienes nos observan. El sector comercial y productivo del país desde el inicio de la aplicación indicó que no era la fórmula para la solución de los problemas, que existirían problemas serios a nivel de incremento de contrabando, competencia desleal, entre otras. La medida debió durar hasta el año 2016, junio, se dio lamentablemente el terremoto y se prorrogó hasta el primer semestre del año en curso. Nosotros como comerciantes estamos contentos, al fin se quite esta medida que lo que ha generado son perjuicios para la gran masa de consumidores y al final del día para los usuarios, que son quienes se benefician. El problema no está en la realidad después de el cese de las salvaguardias para los importadores. Sin duda esto incrementará importaciones, mejorará los costos, generará más dinamismo económico, porque vamos a poder acceder a productos que estaban muy altos, porque simplemente esos porcentajes que llegaron hasta el 45% se trasladaban al producto final. ¿Se vienen nuevas oportunidades de negocios para el país? Sí, ¿se vislumbra eso? Sobre todo por el acuerdo comercial con la Unión, Europea. Y sin salvaguardias hay cómo competir con mejores costos. El desafío está en cómo promocionar exportaciones para que la balanza comercial no vuelva a desequilibrarse y tengan nuevamente un argumento para poner salvaguardias que al fin del día, como pasó también en el año 2009 que se anunció, no generó los resultados que se buscaba. Al fin del día son alrededor de 1.539 millones de dólares, que no marca una diferencia sustancial. Habría que valorar cuánto se perdió por contrabando, cuánto se perdió por la falta de importación, cuántas fuentes de empleo se perdieron al no poder importar y no poder vender. Recordemos que a nivel país la gran masa de la economía sí está sentada en el consumo, en el comercio, pero hay que equilibrarlo y ahí el gobierno necesita con el sector privado de una sola forma, de un solo puño, de manera sinérgica, generar una promoción también a la producción local como exporto para poder equilibrar. El no tener salvaguardias en algunos insumos, no solo algunos que están fuera de los gravámenes, va a permitir que sea competitivo. Pero tenemos que seguir buscando mercados. La Unión Europea es perfecto, pero nos hace falta el mercado americano y otros mercados que son importantes para tener economías de escala, para poder producir más a menor costo, mantener precios competitivos, pero márgenes de ganancia que le digan al privado es interesante hacer esta actividad lucrativa como es el trabajo. Ahora, en este año que estamos obviamente, estamos a puertas de lo que va a ser el nuevo gobierno de nuestro país, con el tema de las salvaguardias, ¿se va a ver reflejado en realidad pues de manera positiva estos cambios y oportunidades de negocios en algunos sectores que han venido reclamando durante mucho tiempo esta situación, como el sector de la construcción? ¿Esto cuándo empezará a verse reflejado? Digo yo, cuando estamos ya inmersos a un nuevo régimen también. Sí. Ojalá el nuevo gobierno, y espero que así sea, aproveche la oportunidad de tener un inicio nuevo, un inicio en el cual no dé la espalda al sector privado, que bajo cualquier sistema de gobierno y modelo de Estado tiene un rol, generar fuentes permanentes de empleo y la riqueza pública en base a la cual el que más gana, más tributa, y esos recursos es los que tiene el sector público para invertir y repartir, es el administrador de la riqueza que genera el sector privado. El público y el privado hacen la República de Ecuador. Aquí ganamos todos o perdemos todos. La diferencia, el aislamiento no funcionó anteriormente y no funciona ni en las relaciones internacionales, menos en las domésticas. Yo creo que hay una oportunidad interesante. Ojalá se tome en cuenta y exista una realidad que nos faltó en la administración anterior, que no era lo que se dice, sino quién lo dice para que sea válido. Aquí no importa de dónde venga la idea, mientras sea la correcta, y ojalá la toma de decisión política, que tiene coyunturas de importancia, no se divorcie de la realidad técnica, porque una cosa es hacer la norma, pero otra cosa es aplicar la norma, y eso sí nos ha perjudicado a todos los ciudadanos, a la señora de la tienda que tiene que importar, a la tiendita que traía
vestuarios, comidas, perfumes, entre otros, que son modos de vida que no se crearon ahora, que tienen décadas. Entonces hay que aceptar una realidad y sobre esa realidad tomar decisiones. Además, la realidad del nuevo gobierno no es la boyante del anterior gobierno, del que está por salir. No hay los excedentes petroleros, hay una situación económica fuerte del país y hay que tomar el toro por los cuernos, y eso no se hace aislando a uno de los sectores, y menos a un sector de altísima importancia como es el sector privado nacional. Ahora, siempre ha reclamado el sector del comercio y de la producción, no solo a nivel local, sino a nivel país, la necesidad de reglas claras, ¿sí? ¿Cuál es, digo yo, este momento, la relación que van a tener con, con el nuevo régimen para mantener justo el consenso y buscar alternativas importantes para las empresas a nivel nacional? Claro, lo que nos interesa al sector privado es trabajar, pero para trabajar en este juego social donde se cumple un rol, es que los regulados sepamos a qué someternos y no estar permanentemente cambiando las reglas de juego. Entonces, si se pide nuevamente es que la nueva asamblea, que tiene una oportunidad de hacer las leyes conjuntamente con el Ejecutivo, como legisladores privilegiados, se den reglas de juego, es decir, estabilidad en materia tributaria, en materia laboral, porque si no estamos siempre sometidos a estar cambiando las condiciones. Una proyección, un joven que quiere emprender, un joven que quiere generar un negocio, una nueva actividad productiva, necesita un cálculo en el tiempo para saber cuánto invierto, si puedo invertir y cuándo recupero esa inversión. Porque uno estira las piernas hasta donde dan las sábanas, pero si durante la marcha he hecho un cálculo, me pasan subiendo, cambiando las condiciones, lo único que hacen con el mercado y con el sector privado es decir, busco afuera para los grandes capitales dónde invertir. El Ecuador no es atractivo para atraer inversión extranjera directa, que es importante porque me da transferencia de tecnología, me inyecta liquidez, me inyecta recursos públicos locales y nacionales con el pago de tributos, patentes, y me da lo más importante, que son fuentes permanentes de empleo. Pero si yo no tengo esas claridades, el mundo este rato está integrado. El Ecuador tiene que ser un mercado donde el sector privado no le dice al Estado, regáleme nada, solo déjeme trabajar, y ese dejarme trabajar es, dígame con qué reglas parto para tomar una decisión, y que esas reglas no van a cambiar cada tres meses. Y que sean mantenidas, en realidad. La estabilidad genera confianza en las relaciones de pareja, laborales, domésticas, no digamos una relación empresarial, en la cual se juegan capitales, se juega fuentes de empleo, y el Estado representado en la parte pública, en este momento, en una de las funciones la ejecutiva, tiene que ver como lo que es al sector privado, un socio ineludible y un socio que jamás ha roto el diálogo y jamás lo va a romper, pero que se escuche lo mucho que tenemos que decir en el área técnica para la toma correcta de la decisión política, que no puede estar divorciada de la realidad material y del una visión en el tiempo, no solo en el corto tiempo. Clarísimo esos criterios. ¿Cuáles serían los sectores que se verían beneficiados de manera un poco más rápida con este tipo de salvaguardas que se están ya quitando, esta medida a nivel país? Este rato con el desgravamen que termina el siguiente mes de este año y se anula, vemos que hay ventaja ya para la importación de perfumes, de calzados, de cosméticos, de vehículos, de ciertas partes y piezas, lo cual es fundamental. Más el acuerdo con la Unión Europea, van a bajar los costos, porque en la región los costos del Ecuador son carísimos, porque no se ha hecho de manera correcta. El Ecuador tiene que integrarse al mundo y el Estado ecuatoriano, como sujeto clásico del derecho internacional, son de mayor moralidad. No deben hacer pactos o acuerdos comerciales con el que me agrada porque coincide ideológicamente, sino con los mercados naturales. Y una de las cosas más básicas es la cercanía. Más cerca que Irán está Estados Unidos. ¿Qué consumimos? Productos norteamericanos, a dónde importamos, de dónde importamos y a dónde queremos exportar. Hay costos en logística, hay mercados naturales donde los consumidores son idénticos o parecidos, por lo tanto puede haber ese intercambio de bienes y servicios. Entonces, tengamos acuerdos con todos, pero no solo con unos. Y la valoración es, los mercados me permiten a los ecuatorianos producir para exportar y generar riqueza y mantener fuentes de empleo, o hay mercados que simplemente suenan bien, pero al día a día no tienen ningún resultado porque no hay un intercambio de bienes y servicios, porque simplemente los gustos son distintos. Con toda esta situación que nos acaba de mencionar, ¿se avizoran
días mejores, tiempos mejores para nuestro país. Y hablo yo de la parte de producción acá en la localidad. Este año va a ser más positivo si es que hacemos un comparativo con el 2016, que fue un año en realidad un poco lamentable, digo yo, en temas económicos a nivel país. En la prospección que se hace ya en lo local, uh-huh. es decir, una planificación uh-huh. de los escenarios que se pueden dar, la noche aún no termina. El municipio de Cuenca tiene que dar respuestas a nivel productivo serias, coordinadas con el sector privado, y tenemos que tomar la competitividad como prioridad A, porque la falta de generación de suelo industrial que permite generar empresas que dan fuentes de empleo, el no tener también reglas claras, el tener problemas logísticos graves como el aeropuerto, que el problema no es TAMES, es una herramienta que fracasó, trató mal a los cuencanos, y no importa si va de clase socioeconómica alta o baja, son ciudadanos que ejercen un derecho, más los problemas del tranvía y una falta de organización y normativa correcta, estamos sí viendo con incertidumbre uh-huh. en lo local, mientras no se generen líneas y una política clara, práctica, y que sobre todo con firmeza afronte los problemas. ¿Van a exigir a las autoridades por parte del sector? No solo exigir, estamos permanentemente tratando de dar ideas, queriendo ser proactivos, pero mientras hay unos diálogos de simpatía, uh-huh. de amistad, de que quedemos bien, pero no tomamos acciones, soluciones, simplemente estamos, como se dice coloquialmente, pateando el problema, y el sector privado y los cuencanos no estamos acostumbrados a patear los problemas, estamos acostumbrados a tomar decisiones y a ejercer. Aquí es un llamado desde el sector productivo y una invitación, no para que den respuestas, sino para que se coordine una agenda de competitividad del territorio, de conectividad del territorio, que nos permita a todos tener mejores días para poder trabajar. Y eso es lo que ¿en todos qué? Queremos. En diversas aristas. El sector privado va a poner bienes y recursos, y tenemos la necesidad de generar un cantón que genere un clima pública. De negocio. Uh-huh. Un clima de negocio implica que yo puedo vivir en paz. Sin trabajo tengo pobreza, y sin pobreza tengo delincuencia. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, siempre con criterios bastante acertados de lo que también pues va en respecto al beneficio de la localidad. Gracias por estar junto a nosotros. Estaremos ya dialogando en próximos días también sobre el tema de la conectividad y qué va a pasar con el aeropuerto y las rutas que fueron suspendidas de Guayaquil y hacia a la ciudad de Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Vamos a venir en breve. Ya se encuentra con nosotros el concejal Iván Granda. Con él vamos a dialogar sobre la aprobación de las ordenanzas para el pago del transporte urbano únicamente con tarjeta. Entérese de esto y más, ya veremos.